Hola. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sea bien, una algo para conmemorar. Tenemos como 3 años sin vernos, ¿no? Bueno, muy contento de verles las caras, no en persona, ¿no? Pero en vivo y directo, porque ya tenía años que no los veía. Bueno, no vamos a entrar en detalles sobre qué ocasionó esta distancia. No, los No detalles era están. política, era personal y él. Con el más común de los problemas, en el caso de Humberto y mío, es aquello que llaman la sobrevivencia en el exilio. Entonces, un exilio económico o político, como lo quieran tener, es igual de difícil sostenerse y mantener una vida regular. Entonces, no vamos a entrar en detalle tampoco, a quien puede interesarle nuestras vidas privadas. Pero sí está ajena completamente a la política, no tenemos ninguna divergencia fundamental, que es por lo que siempre los políticos se pelean. No, aquí hay una tolerancia, digamos, desde el punto de vista de la amplitud intelectual que tenemos todos, como para soportar discusiones de las más fuertes. Y si se presentara una hoy, pues no tendría nada de extraño que no coincidiéramos, porque es muy difícil coincidir siempre sin verse. Hay que verse más o menos. Aquí está Leo Salgado saludándonos desde Chile. Un abrazo. Y Misael David Miranda también. Buenas tardes a todos. César Peralta también. Hola a todos. Wilmer Orellana. Saludo desde Tampa, que esté cercano acá. Estamos A cerca. Sandra Miranda. Sobrevivencia lejos de la República Amada. Así es. Y César Peralta. Bueno, está bien. Desde Fort Myer está otro amigo. Y Leo Salgado, tuvimos un buen fin de semana. Terminé yo leyendo esos saludos, no sé por qué nunca lo hago, pero me causó tan buena impresión que apenas nos conectemos. Scarlett Irigoyen. Irigoyen es un apellido argentino. ¿De dónde será Scarlett? Buenas tardes, apreciado Alberto. Yahi Lali. Yahi Lali parece de origen libanés. Hazael David Miranda, se le admira mucho, doctor, pero ya, no, no, o cortas o qué hacemos, mujer. Bien, Bueno, es para que poder. déjeme decirle, doctor, que es que salir desde su YouTube, desde su Facebook y de su Twitter, pues obviamente esto iba a explotar en comentarios. Obviamente. Bueno, a mí me dijeron y me dieron unas instrucciones de buscar siempre tres temas. Sí, pero párate ahí. Porque Humberto es repúblico y ni tú ni yo somos repúblicos, ¿eh? Ah, yo tengo la respuesta. Ajá. Y aquí es con donde comienzan las divergencias, porque si nos vamos a enfrentar desde el principio. Bueno, sencillamente porque resulta que, compañeros repúblicos, ustedes tienen que colocar en su, cuando se conectan al pajarito, tienen que colocar la palabra repúblicos antes, eso es todo. Yo la tenía, pero en el Twitter, no sé qué No, pasó. yo lo tengo en Zoom y en toda la, cada vez que salgo me aseguro de que la gente sepa Bueno. que soy un repúblico que habla como repúblico. Entonces es el repúblico. No, Alberto no, González. no duden entonces que yo también tengo ahí el puesto imaginario, pero real, y Johanna igualmente. Pero lo puede, Entonces, antes de iniciar la transmisión se puede colocar el nombre ahí, se modifica. agarre, Bueno. agarre ese dato, Johanna. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces seguimos con Johanna. Dale, Johanna. Bueno, en esos tres temas que con el favor de Dios vamos a tocar en estos espacios con el doctor Franceschi y el doctor Humberto. El primero que decidimos para el día de hoy es el siguiente. Y doctor, de una vez le digo, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Así que les comparto video. Aquí, Lástima. venezolano. ¿Qué iba a decir, doctor? No, lástima que eso es un cliché de una rusa, Simova, algo así, que era portavoz en español de la RT rusa, ¿no? Pero la guerra la llevó a salir de ahí. Primero censuraron a RT y ella aprovechó para fugarse de la emisora, por divergencias con esa guerra. Entonces rompió con políticamente, me imagino que con Putin, pero Dios mío, qué lamentable, terminó en una emisora nada público y un programa llamado La Base con Pablo Iglesias, Dios mío.
Y ahora es una Pablo Iglesiera, ya, que es el peor destino que se le puede ocurrir a un periodista andar emparejada con Pablo Iglesias. Lo digo porque vea que no me quedó nada de sorpresa de que esa señorita terminara ahí, pero es una lástima que era buena periodista. Bien, perdona la interferencia, dale. Bueno, pero antes de la interferencia y poner eso ya que mencionó, yo no sé si ustedes lo saben, pero hace creo que como hora y media murió la reina Isabel. Bueno, descanso en paz. Que descanse en paz. Vamos con el programa. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? A ti, venezolano, que vives en el exterior. Hoy quiero compartir contigo un paso importante que hemos dado en la protección de tus derechos. Como sabemos, las Naciones Unidas esta semana actualizó su cifra de migrantes y refugiados venezolanos en 6.800.000 personas. Eso quiere decir que casi la cuarta parte de la población venezolana ha huido o ha salido del país. Muchos perseguidos por la tiranía, otros para sobrevivir y mantener a sus familiares que aquí se quedaban. Además, alrededor de 1.700 personas cruzan diariamente nuestras fronteras, lo que demuestra que es mentira que Venezuela se arregló. Pero los tentáculos del régimen no se paran en la frontera, sino que persiguen a los que se han ido, negándoles su derecho a la nacionalidad, a la identidad, a volver al país, a reencontrarse con los suyos, e incluso el derecho a votar. Pero es inaudito que alguien que se llame democrático pretenda también discriminar de esa manera a los venezolanos que están afuera, negándole su derecho a decidir el futuro de su país, a elegir, a votar. Por eso, y para proteger con validez internacional y protección jurídica internacional a cada uno de los venezolanos que están en el exterior, hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el reconocimiento formal y validez internacional de todos los derechos políticos de los venezolanos, incluyendo el derecho a votar como un derecho humano fundamental, capaz de ser protegido por aquellos estados que forman parte de la comunidad democrática internacional. A quienes dicen que no es posible que los venezolanos nos organicemos aquí alrededor del mundo sin el CNE, sin la participación del régimen, pues desconocen la enorme capacidad creativa, organizativa y la solidaridad que hemos demostrado los venezolanos, muy especialmente los venezolanos que están en el exterior con sus connacionales viviendo circunstancias tan terribles. Por eso te lo digo, tu voto importa. Tú tienes derecho a decidir tu futuro. Y si coincides con este planteamiento, te pido que nos ayudes a divulgar esta iniciativa y apoyarla con toda tu fuerza. ¿Y dónde está Joan? Ah, quizás se desconectó. Dejó su regalo y se fue. Por eso dijo. Una falla técnica transitoria. Mire, este es uno de los mayores potes de humo que yo he visto en años y años. Esta abogacía de la señora Machado sobre esa eventualidad, ese sueño, pues, de que los venezolanos puedan reconstituir esa fortaleza que ella dice del nexo de la migración. No, aquí lo que hubo fue una historia de trapisondas políticas de la MUD que manipulaba para robar incluso la población de venezolanos en el exterior, por lo menos la experiencia de Florida y de España es eso. En Colombia no hicieron pie ninguna organización importante, ni siquiera la propia MUD estando tan cerca, salvo la aventura aquella de Cúcuta, que fue uno de los mayores fiascos que puedan organizarse con venezolanos en el exterior. Y bueno, y eso todo terminó en algo muy gaseoso y muy inútil, por demás contraproducente, porque lo que se recuerda de los acontecimientos de Cúcuta era nada más y nada menos que el típico humo que vende la MUD a la emigración venezolana. Yo lamento mucho la ausencia obligada de Johanna,
pero en cualquier momento se reintegra, pero hubiera querido que me escuchara que esto parece una cuña de María Corina, que es recogida con cierta, yo sé que Johanna lo hace por interés periodístico y para situar el tema, pero el tema es que de verdad existe una Venezuela en el exilio que va a recuperar su identidad plenamente con la propuesta de María Corina de querer ser presidente con el voto de los exilados. Bueno, eso es un sueño húmedo que sencillamente no tiene la menor posibilidad, porque Venezuela, para reconstituir ese nexo demográfico, histórico, político, étnico, todo lo que se quiera, debería reconstruir la República desde sus fundamentos mismos. Y eso es lo que yo no veo en manos ni de la MUD, ni de los que participen en elecciones al lado del madurismo, ni siquiera de la eventualidad de una caída del régimen que nos lleve a otra cosa que no sea una crisis política más o menos prolongada, porque la herencia de todo este disparate que hemos vivido los venezolanos a lo largo de 20 años determinaría que las divergencias seguirían, porque la raíz de todo este problema no es solamente la clase política, para llamarla de alguna manera, y sus bases sociales, chavistas o muderas. La raíz social última es una élite de Venezuela podrida hasta los tuétanos que diseñó un acuerdo básico con el chavismo para saquear al país durante estos 20 años y que pretenderá seguirlo saqueando bajo la modalidad del capitalismo remozado, porque es que no dejamos de ser capitalistas, sino bajo esta forma truculenta del chavismo que disfrazó de socialismo, comillas, toda la manipulación que hizo de los bienes públicos y de la base del Estado, de la base geográfica del Estado, para vendernos el alma al mejor postor. Bien, esto que sirva como una introducción antagónica, si se quiere, a esa vana ilusión de que podamos reconstituir el censo de los venezolanos, ¿cómo se llama?, en el exterior, poniéndolos a votar en no sé qué elecciones, que con las que sueña María Corina, con las que además es legítimo soñar, pero es eso, un sueño. ¿Qué opinas tú, Humberto? No, es así, y claro, yo creo que el una de las cosas que yo recupero, pienso que es importante de ese video, es que da la oportunidad de poner en evidencia que María Corina es uno de esos personajes en la política venezolana que, en mi opinión, representa la última o una de las últimas ilusiones que le queda a la falsa oposición. Y claro, esto es un tema que durante varios años, muchos años, es un tabú porque, hay como una especie de consenso, un consenso cómplice, inclusive en los medios de comunicación que son, comprometidos con la falsa oposición, de no meterse con María Corina, porque no se le puede atacar, en algunos casos, un sexismo estratégico allí, porque, es una mujer en la política, pero además porque ella ha tenido unas posiciones retóricas muy beligerantes, pero claro, no se contrasta con su acción política, que ha sido una acción política blandengue, ¿no? Hay que decirlo. E inclusive uno mismo a veces en el pasado se inhibía por una cuestión de que, hay una en el marco de en la feria de las ilusiones, la gente quiere creer que no todo está perdido y que sí es posible que de pronto, después de todos los fracasos que ha tenido la falsa oposición, es posible que si María Corina fuese la candidata, por ejemplo, que sería la manera de romper definitivamente con esa ilusión, entonces quizás si María Corina es la candidata, si la falsa oposición va unida y si toda la gente vota y si los venezolanos que están en el exilio votan, entonces sí sería posible ganarle las elecciones a Maduro. Y entonces, La triple ilusión, podríamos llamarlo. Bueno, y si tú, Alberto Franceschi, estás en contra de eso, eres un gran traidor a la patria, porque entonces, ¿qué es lo que quieres? O sea que ¿cómo nos vienes a echar esa broma? ¿Cómo nos vienes a aguar la fiesta de que ya todo lo teníamos en nuestra mente bien pensado, de que con María Corina sí se podía o sí se puede? Y ahora tú nos vienes a salir con que es un cuento más. Y efectivamente, cuando tú contrastas lo que ella dice y lo que hace, María Corina es un cuento más. Esa es la realidad. Pero ahora se puede decir, no es que uno lo diga sin inhibirse, es que ahora se dice y la gente lo entiende.
Por eso mucha gente y muchos jóvenes, ella, el estilo de ella, su manera mediática de manejar la política ha atraído a muchos jóvenes en Venezuela que se acercan con la ilusión, pues hay mucha gente buscando salidas, buscando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde nos metemos? Entonces el partido de ella ha atraído mucha gente joven, pero así como han llegado a 20 Venezuela, abandonan 20 Venezuela, porque es una política que conduce a la nada. Es una política que gira en torno a el carisma de María Corina, a las ideas de María Corina, y lamentablemente el enfoque de María Corina Machado no ataca el corazón del problema. Entonces, donde nosotros, que creo que nosotros hemos marcado, a diferencia de la falsa oposición de los otros partidos, de Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Primera Justicia, etcétera, ellos atacan a María Corina porque, bueno, la ven como un rival natural, pero claro, ella también se beneficia del descontento y la impopularidad de estos dirigentes. Nosotros le hemos hecho un cuestionamiento medular a María Corina Machado. Y es la pregunta que le hacemos a cualquier venezolano y a cualquiera que esté en la política y a cualquiera que se proclame opositor. Y la pregunta es simple y llanamente, ¿cuál es su posición frente a la Constitución y al Estado chavista de 1999? Para nosotros, quienes estamos en la esquina o en el ala del pensamiento de los repúblicos, hemos explicado en artículos de opinión, en documentos, en las intervenciones de Alberto Franceschi, de Joana, de muchísimos miembros de repúblicos, que el argumento, la idea para definir si se es oposición o no es oposición a qué. Entonces, de manera muy conveniente, la falsa oposición, y ahora incluimos a María Corina, ellos de manera muy delicada dicen, no, es que hay que sacar a Maduro, hay que sacar a Maduro, el problema es Maduro. Es una oposición al gobierno de Nicolás Maduro, como en su momento fue una oposición al gobierno de Hugo Chávez. Pero muy delicadamente, dejando intacto al elemento fundamental que es el Estado, el régimen político, el Estado chavista con su constitución. Entonces, claro, por eso es que María Corina y la gente que está en la falsa oposición tienen que finalmente morir en el cadalso de unas elecciones. Aunque nosotros estamos cansados de explicar de que ir a elecciones es seguir, ayudando en complicidad pues, al régimen chavista, que ir a las elecciones no conduce a nada porque el chavismo maneja todos los hilos que producen esos resultados. Y que el argumento que trata de exhibir ahorita María Corina, que va a ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que va a ir a las instancias internacionales, ¿para qué? ¿En qué beneficia a Venezuela que vote la migración si no has cambiado el régimen político adentro? Entonces ahí uno ve no voy a decir la falsedad, pero la debilidad argumental de su planteamiento y que no conduce a la nada, porque una vez que, o sea, ella está pidiendo algo que además es el tipo de cosas que luce bien como petición, es como una buena causa, ¿no? Bueno, que los venezolanos voten. Ella sabe que ningún pronunciamiento va a ocurrir y que ocurriera algún pronunciamiento no sería algo más que una cuestión simbólica. Pero entonces ella queda bien. Ella dice, bueno, yo lo intenté. Intentamos, luchamos. La Comisión Interamericana produjo un dictamen donde dice que sí, efectivamente, los venezolanos tienen que votar. No van a votar. Y si llegasen a votar, no va a cambiar el resultado, porque el resultado es fabricado por un consejo electoral que es manejado por el gobierno. Pero el punto es que ella mantiene pues, su popularidad, lo que la mantiene en la sintonía, y ella sigue viviendo de esa, en política, en criollo, en el lenguaje político venezolano, eso se llama el guabineo, ¿no? En ese guabineo de que ella coquetea con que va a ser candidata, amenaza, es beligerante, después se retira, porque ella sabe que en el momento en que ella acepte, o sea, ella está upando, ella está defendiendo el régimen, ella está llamando a votar. Nosotros llamamos a no votar y hay una diferencia fundamental, de manera que ella está llamando a hacer lo mismo que hace Leopoldo López y Julio Borges. O sea, ¿cuál es la diferencia en este momento, me pregunto, entre la petición de María Corina de presentar como una reivindicación el voto de los venezolanos en el exilio y la posición de Julio Borges o la de Manuel Rosales? Todos quieren que los venezolanos en el exilio, todos ellos quieren que los venezolanos en el exilio voten. Pero claro, por razones distintas, pero a la final el resultado es el mismo, que es un beneficio para el régimen chavista. Yo creo que estas cosas hay que explicarlas porque aún hay venezolanos, creo que cada vez hay menos venezolanos, pero todavía quedan personas que,
que quieren como apostarle a esa esperanza. Y yo estoy de acuerdo cuando he escuchado a Alberto Franceschi, que lo ha explicado de manera magistral. Mira, en condiciones normales, en una Venezuela como la de los años 80, quizás principios de los 90, no sé, María Corina Machado habría sido una excepcional candidata a la presidencia en condiciones normales. Pero estas no son condiciones normales. Aquí estamos hablando de un país que está prácticamente desmembrado. Aquí estamos hablando de un Estado que no es el Estado Nacional Venezolano, sino el Estado chavista. Entonces, lo que María Corina y Leopoldo López y toda esta gente nos propone es que, bueno, que para hacer algo hay que convivir con eso y sacando a Maduro, y quizás si logramos que nos reconozcan a un presidente que, aunque sea títere, bueno, un cambio de figurín allí, eso puede ayudar. Y eso lo que hace es alimentar una ilusión. Los chavistas están más claros que nadie, que ellos van por la vía del medio, de que ellos no van a soltar eso porque bueno, ese es su modo de vivir. Pues ellos. Ellos son eso. Entonces, ese tráfico, la conclusión de esto para mí es que María Corina vive de esa expectativa, que siempre ella está en algo. Pero a la gente que quiere creer en eso hay que oponerle, ¿verdad? Solamente hay que decirles, mira, hay que ver el plan, todo el esfuerzo que se hizo. Yo inclusive lo admito públicamente. A veces uno, bueno, ok, vamos a intentar algo. El referéndum aquel que se hizo en el 2017. Bueno, ella fue, los partidos estos le dieron a ella con la MUD, ¿verdad? Y los partidos le dieron la responsabilidad a ella de organizar el referéndum. ¿Y de qué sirvió ese referéndum? ¿A dónde llegó eso? ¿De qué sirvieron los? Bueno, no. Además, una de las cosas más piratas, porque la gente podía votar por, no sé, por email, por mensaje de texto, la gente votaba por WhatsApp, señales de humo, etcétera. Pero aparte de la falta de seriedad en eso, bueno, se mostraron unas cifras, 8 millones y tanto de personas que votaron. ¿Y quién defendió ese resultado? Yo creo que lo que es cierto, y hay que partir de realidades, hay una realidad que hay, quizás hay más de 7 millones de venezolanos viviendo fuera de Venezuela. Yo tengo una tesis, yo creo que esos venezolanos ya votaron, y ellos votaron en contra del chavismo y en contra de la falsa oposición. Votaron en contra del chavismo porque no hay manera, no hay medios materiales para vivir en Venezuela. Hay que emigrar, el estado de desesperación es tal que hay que salir a buscar una vida mejor. Pero además emigran porque están votando contra la falsa oposición, porque no hay esperanza. O sea, un venezolano que se va, no lo podemos acusar de cobarde, no lo podemos acusar de que abandona la lucha. Bueno, emprendió otro tipo de lucha para salvar y seguir protegiendo a su familia. Pero ya ese venezolano parte de la convicción de que aquí no hay esperanza. O sea, ese venezolano no va a ser la audiencia para este mensaje que tiene María Corina de que la gente, la inmigración vaya a votar y tal. Yo creo que la gente en realidad que está fuera de Venezuela tiene otras motivaciones. Y lo que habría que pensar, a diferencia de lo que plantea María Corina, en lugar de estar engañando a la gente, de que vamos a llevarlos a votar, de que se empaten en unas recolectas de firmas en Houston y en Miami y en Orlando para no sé quién, para que convencer a no sé quién de que la gente, de que los venezolanos en el exterior voten. Quizás lo que habría que pensar es en el futuro, quizás en un futuro cercano, que toda esta situación pueda madurar y se pueda organizar un exilio, que es cierto que en el exilio hay sacrificio, hay mucho sacrificio, pero por alguna razón la gente prefiere el exilio y no estar en Venezuela. Entonces, sin duda, el venezolano que emigra tiene más posibilidades, más potencial de conseguir medios materiales de trabajo, trabajos dignos, de progresar, de hacer dinero, y con una fuerza migratoria organizada, bueno, yo creo que se podrían reunir los recursos materiales, logísticos, para eventualmente tratar de mandarlo vía remesas a Venezuela, sino ver si se puede realmente financiar una operación político-militar que busque no ir a colaborar al colaboracionismo y a cohabitar con el régimen chavista, sino que busque su derrocamiento. Yo lo veo así y no sé, o sea, yo creo que en eso estamos de acuerdo. Mira, totalmente de acuerdo. La preocupación mía en este momento, para serte sincero, es que no está Johanna. Pues sí, que prometió. Entonces, mira, yo vamos a hacer una cosa, que no se hacen estas cosas. Yo voy a llamar a Johanna
Claro. Para por lo menos decirle que estamos transmitiendo normal, que no se preocupe, que el programa puede seguir. Ella está en Bogotá. Acabo de llenar el internet, se me había ido el internet. Ah, bueno. Ahorita cuando se termine de cargar todo, ya me acuerdo. Ok, mira, pero escúchame. Estamos hablando normal, o sea, lamentando tu ausencia. Conéctate cuando pueda. No te angusties, seguimos. Humberto, lo que no había hablado en 6 meses, lo acaba de hablar sobre María Corina. Por supuesto, muy interesante esto lo que dijo. Pero por supuesto, no te preocupes, que esto sigue bien. Ok. Ahí dejamos que Humberto desahogara lo que no había podido decir en 6 meses. Está bien. Bueno, mira, pero este es un tema que ya Johanna, si estuviera aquí, nos hubiera cambiado el tema. Porque ella tiene varios temas que te va metiendo en ellos, ¿no? Sí. Yo tiene un récord de 6 temas distintos, desde la guerra Ucrania, pasando por los esquimales, qué sé yo, y China, claro. Aterriza en el país o en el Petro, o el loco este, de cualquiera de estos últimos presidentes que han electo los sudamericanos, sobre todo. Bueno, y si queremos agregar más a la lista de temas, el resultado de las elecciones por la Constitución en Chile, ¿no? Exacto, ¿no? El fiasco del tal Boris. Pero no le vamos a dar esas ideas a Johanna. No le vamos a dar esas ideas a Johanna, no es que nos cambie de tema. Mira, habíamos llegado a unas conclusiones generales y detalladas que hizo Humberto sobre la verdadera naturaleza de la participación de María Corina en el debate político. Y lo sitúa correctamente en el terreno de esas banderas ilusorias con las cuales ella se mantiene a flote como algo distinto, pero plenamente integrado al defecto histórico de toda esa oposición, que es compartir, de hecho, la convivencia en la constitución chavista que nosotros rechazamos. Las perspectivas, muy sencillas, ninguna de esas políticas tiene destino. La única política que tiene destino es o participas del lado del gobierno como su palanca auxiliar de sostén de esta situación, o te resuelves a participar, y esa es, pareciera más quimérica todavía, en la hipótesis de echar abajo, a dentellada, a machetazos, a hachazos, el régimen chavista. Pero es que no hay otra. El país o recupera su república o recupera su capacidad de decidir, o sencillamente no hay destino distinto a la continuación de estos manganzones en el poder y sus lógicos y necesarios adláteres de la oposición mudista. Y bueno, y María Corina verá qué hace, pues si sigue más o menos cumpliendo este papel o se dedica algún día a romper. Ella se ha planteado un dilema imposible. Ella quiere vivir allá, ser parte del decorado de allá, y eso la obliga a hacer algo que sea tolerable allá. Y lo que sea tolerable allá mantiene el régimen. Y los que estamos fuera del país, que estamos juramentados contra este régimen desde el primer día, sencillamente no podemos acompañarla, porque eso sería reforzar la ilusión de que esto puede cambiar distinto a la necesaria ruptura, la necesaria, ¿cómo se llama?, derrumbe o la expulsión de ese régimen chavista, que es el único que traería, por cierto, una nueva república basada en una nueva constitución y basada en otras fuerzas sociales y políticas que nos permitan rediseñar el mapa político, social y económico del país. Bien, esas conclusiones, mis amigos, son irrenunciables para nosotros. De manera que, si usted escucha que se acabaron los repúblicos, es porque se acabó Venezuela. Pero mientras exista Venezuela, nosotros seguiremos diciendo que una república será necesaria, y esa república es absolutamente incompatible con el chavismo y con todas estas escuelas de coexistencia con el chavismo, una de las cuales es María Corina. Póngale la mejor intencionada, póngale la única cara simpática, la única cara amable, pero es una sucursal de la ideología del Estado chavista. Y como tal, lamentamos mucho, María Corina, no ser parte de tus adláteres, digamos, de tus opinadores a favor. Ya verás qué haces, si compartes el destierro político como el que ya nosotros, al que ya nosotros no es que nos hemos acostumbrado, sino sin el cual no podemos pensar Venezuela, o bueno, sigues en tu papel allí,
que hace daño. Sí, ¿no? No hace daño a aquellos que les mantienen una esperancita de que Venezuela sea distinto. Les permite tener la ilusión de que pueden todavía trabajar y vivir en Venezuela, consciente de que el país necesita un cambio y que necesita María Corina. Suerte, María Corina. Ojalá sea así. Pero nosotros, que ya no tenemos esa ilusión desde hace muchos años, preferimos seguir echándole piedra a ese gobierno desde donde estemos, porque estamos convencidos de que con el chavismo no llegamos a ningún lado, ni siquiera en su versión María Corina. No llegamos a ningún lado, porque la República hay que reconstruirla desde cero. Y ese cero significa que toda esa posición vuela, todas esas bases económico-sociales hay que sustituirlas, y sobre todo la base jurídica de sustentación, que es la Constitución. Nosotros no somos parte de esa Constitución, la repudiamos y queremos otra Constitución. Más claro que eso, imposible. Más, desdeñable y inoportuno. Llámenos como quieran, pero la verdad tiene un costo, y a veces es muy alto ese costo, para empezar, nuestro propio destierro, nuestra propia pérdida de oportunidades políticas, porque esa es la... Las oportunidades de María Corina no son las nuestras. La oportunidad de los repúblicos es la caída del chavismo, la sacada del chavismo, la expulsión del chavismo del poder. Cuando digo chavismo, digo toda esa plaga, toda la plaga de Maduro, Diosdado, etc. Aquí viene el otro problema. Pero ¿cómo concebimos nosotros que esto evolucione? Eso es un tema bastante complicado, mis amigos, porque es muy difícil imaginar que desde el propio chavismo no hayan oposiciones a su propio régimen, que desde el propio chavismo no se den alas chavistas de origen que, renunciando no a su filiación emocional con el chavismo, sin embargo, pasen a enfrentarse directamente con Maduro. Y hablo de intereses bastante fuertes, sino que lo diga el señor Ramírez, que anda por allí financiando con millones de dólares a quien esté dispuesto a levantar la figura de Chávez, pero la de él también, para culiarse en el régimen político. Ahí está la figura misma de nuestro corresponsal en Caracas, el señor Diosdado Cabello, que le manda colaboraciones allí a Johanna. Diosdado Cabello... Hoy tenemos una. ¿Ah? Hoy tenemos una. Sí. Ya mandó el material, ya lo mandó. Ah, ya lo mandó. Sí. Qué bueno. Mira, Johan inventó esta manera de burlarnos de Diosdado. Yo no sé si tendrá suerte, porque ese bicharraco tiene todos los recursos del mundo y apenas nosotros tenemos este pequeño portal de internet. Pero Diosdado es una personalidad que hay que seguirle el paso, porque es uno de esos factores que eventualmente puede romper con Chávez, con el chavismo. Por cierto, usando la figura de Chávez contra Maduro, que es como él la usa toda la semana. Y ya veremos cuál es el resultado de esa contradicción secundaria, como la llamaba Mao Zedong, y que se podría convertir en contradicción fundamental. ¿Qué esperanza pueden tener los chavistas diosdadistas de ser parte de un eje de reconstrucción política de su movimiento, de sus ideas? De hecho, el PSV tiene una fuerte asidero, el señor Diosdado allí, pero el problema central, tengo que decirlo todo, ya que él dije una buena parte. Mire, este es un tema que hay que estudiarlo con atención, porque no es humo lo que vende Diosdado solamente, él vende realidad. Hace como un año y medio, desaparecieron de su programa los militares activos. Esta semana. Volvieron. Ya. Bueno, hace 2 semanas, con los programas, los 400. O sea, pero que sepa Diosdado que así como él ve el programa de República, nosotros vemos el programa de él también, y nos dimos cuenta de que los militares volvieron. Exactamente. Volvieron. Y eso es un hecho político de primera importancia. El chavismo aparentemente se recompone detrás de Maduro, respetándolo Diosdado, pero Maduro es el impasse completo y total. ¿Qué más va a piratear Maduro y Siria para robar? ¿Qué más van a piratear estos imbéciles para dirigir un país complejo que se hizo
mucho más complejo por su piratería consuetudinaria en el manejo de absolutamente todo. Bueno, ese es otro tema. Sí, diga Johanna, ¿cómo es que sigue esto? Johanna, yo, antes de que yo sé que tú vas a introducir el otro tema, pero es que quiero hacer un brevísimo comentario. Este es un punto que sería bueno analizar. Escuchaste la palabra, brevísimo, dijo. Vamos a ver. Brevísimo. No, es que yo creo que sí valdría la pena en las próximas ediciones de este programa que examináramos el tema de Diosdado. No hay tiempo hoy para hacerlo, pero sí quiero decir lo brevísimo es lo siguiente. Inspirado por unos videos que sacó Johanna, donde curiosamente Diosdado Cabello le da la palabra a Alberto Franceschi y entra Alberto Franceschi con todos los hierros a darle duro a Maduro y palo a Maduro. Bueno, me inspiró un poco porque la gente, y uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es la, en qué anda Diosdado Cabello? O sea, ¿cuál es la, todas las semanas de manera permanente, de manera consecuente, todas las semanas? Claro, uno entiende que él lo hace con el ánimo de burlarse. Bueno, él pone a Alberto Franceschi allí en su programa, pero curiosamente, ¿verdad? Pone los segmentos donde Franceschi le da palo a la falsa oposición, a la MUD y a Nicolás Maduro. Entonces yo, inspirado por ese video que publicó Johanna hace unos días, me dio la idea y publiqué un artículo en Noticiero Digital que se llama El Último Tango de Diosdado, que, donde yo practico, o sea, una de las tesis que manejo es que Diosdado Cabello, en esa guerra que tiene, que es real, eso no es un invento de los republicos, eso no es un invento de Franceschi, ni invento mío, hay una pelea real entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Eso es un hecho. Y uno de los escenarios donde esa guerra se da y se puede constatar es el programa de Diosdado Cabello. Antes no había, no, durante mucho tiempo, como acaba de decir Alberto ahorita, no asistieron los militares, quizás porque, bueno, las presiones, qué sé yo, los ascensos, lo que sea, vuelven los militares a ser mostrados, militares activos, a ser mostrados en el programa de Diosdado Cabello. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos especular, podemos analizar, pero la conclusión a la que yo llego... Ajá. Mientras Maduro no volvió a ningún acto con militares activos. Ah, bueno, para completar el círculo de análisis, militares activos en el programa de Diosdado Cabello, Nicolás Maduro ausente de los eventos militares significativos como los desfiles, los aniversarios, y les manda un muñeco allí de plástico y un mensaje grabado en video. Bueno, en las Fuerzas Armadas, que nosotros hemos explicado muy bien que esto comenzó y termina por la violencia y el factor de las Fuerzas Armadas va a ser decisivo. Fuerzas Armadas chavistas, bueno, será así. La tesis que yo manejo, una de las tesis que manejo en este artículo es que Diosdado usa a Alberto Franceschi para decir lo que él no puede. O sea, él no puede salir, pero él deja a Franceschi que corra y tal, y dice y ataca a Maduro. Entonces, claro, de alguna manera eso le ha permitido él crear una matriz de opinión donde está, claro, de dentro del chavismo están los chavistas molestos con Maduro y él capitaliza todo eso, va capitalizando. Ahora, ¿en qué puede terminar esto? Bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que necesariamente una confrontación que ocurra dentro de esas fuerzas militares chavistas y dentro del régimen entre Diosdado y Nicolás Maduro es positivo. Claro que es positivo, porque si justamente lo que estamos buscando es que esto reviente. Entonces, yo creo que ese es importante, es un factor que hay que seguir examinando, porque por ahí, yo creo que por ahí es donde puede ocurrir algo. Y esos pequeños detalles, ¿no? Esos eventos. ¿Cómo puede dejar de ser significativo que Maduro no asista a los eventos militares? Bueno, eso es un hecho. Que Maduro haya prolongado la vida activa de Padrino López, ya 8 años con sus años de servicios vencidos. Bueno, él sigue allí y siguen represando. Y lo otro que tampoco se dice, pero es real, y lo sé porque yo leo consecuentemente las columnas de Sebastián Abarráez, es el descontento que hay entre los militares chavistas porque, bueno, eso se convirtió en una red de tapones. No hay manera de surgir porque los que están arriba no salen y los que están abajo se siguen acumulando promociones y promociones de gente, de militares que no quieren ir a pasar toda una vida atrás de un escritorio, bueno, no sé, robando, sino que quieren hacer carrera militar. Entonces eso le ha creado una crisis estructural a esas Fuerzas Armadas chavistas. Y dentro de esa pelea pues entre Diosdado y Nicolás Maduro que hay que, pues digamos, en algún momento pues tendremos que ocuparnos con más detalle, pero discúlpame Johanna que quería decir eso, y quien quiera más detalles pues puede buscar el artículo en Noticiero Digital que se llama El Último Tango de Diosdado. Ah, pero agrégale,
van a terminar como los generales soviéticos, llenos de cuantas medallas hay y ya viejos, carcamales de viejos, pero atornillados al estado totalitario de la vieja época soviética. Ahora yo no sé, porque ahí están los, incluso lo de Putin, que es otra forma de autocracia, capitalista, por cierto, no comunista, pero que sin embargo conserva más bien la raíz zarista del régimen ruso y que, bueno, ya exhibe unos generales que se mantienen a lo largo de años. Y que son, bueno, y si lucen su uniforme militar, hay que ver los desfiles militares rusos, vuelven año tras año los mismos grandes jefes de la Fuerza Armada rusa. Bueno, así será que aspira a Maduro seguir. Maduro no, la Fuerza Armada y el ¿sabe qué pasa con Padrino? Que además hay que agregarle que es una ficha cubana. La presencia de Padrino tiene que ver sobre todo con los cubanos. Y para ser sincero, ¿cómo se llama? Diosdado no es una ficha cubana. Es una ficha que ellos, más bien los cubanos, trataron de apartar. Ahí hay toda clase de sorpresas. Por eso yo espero que Diosdado tome en cuenta nuestros argumentos y no agarre solamente lo de Humberto, porque nos va a sacar del programa. Y no nos conviene, porque muchos militares no oyen. Bueno, pero que Diosdado Cabello sepa que desde acá aupamos a que él tome el poder en Venezuela. Que lo haga. Vaya, vaya, vaya. Ah, que te me pasaste para otro bando de repente. Nos ha descubierto. ¿Qué vaina contigo, Humberto? Yo sé que esta imprudencia que acaba de cometer. Es que no me podía aguantar las ganas, la verdad. No me podía aguantar. Bueno, lo real es que lo que plantea Humberto es un hecho de la política venezolana grande como una catedral. Existe esa contradicción. Se sale de Maduro, vamos a suponer. ¿Y quién se ocupa de este negocio? Agarra Diosdado el coroto. Veamos si es verdad. Por lo pronto nosotros le deseamos al señor Diosdado que se anime a darle un carajazo a Maduro. ¿Pero por qué? Porque se desequilibra el Estado chavista. Así Diosdado es. Mismo tendría que ver para dónde es que va a coger. Si va a trincherarse con su esposa como Maduro y Cilia para robarse el país, o sencillamente plantea una apertura de reconstrucción de todo. Es muy difícil imaginar a Diosdado en ese papel. Pero en política, mis amigos, hemos visto mucho muerto cargando basura. Entonces, adelante, Johanna. Bueno, al camarada, yo sí le digo, su espacio es ahorita al final del programa. Vamos a continuar con lo que nos compete, porque yo quiero que ustedes que nos expliquen, no solamente a mí, que nos expliquen. Ahora es necesario que Colombia le compre el gas a Venezuela, según Armando Benedetti, abro comillas, embajador, cierro comillas, de Colombia en Venezuela. O sea, explíquenme, porque nosotros tenemos contacto, el doctor Humberto, el doctor Franceschi, mi persona. O sea, nosotros tenemos contacto dentro del país. Primero, el costo económico de una bombona. Lo que cuesta conseguirla, una bombona de gas. Pero entonces, ahora Colombia, como no debe haber explotación de gas ni de petróleo, hay que comprarle petróleo y gas a Venezuela. Nos explican. Johanna, pues es un problema un poco complicado porque nosotros no tenemos un nivel de información que nos permite opinar con propiedad sobre eso. Yo recuerdo que no había gas en Venezuela para, digamos, algo más allá de lo que era la reinyección de gas para poder producir petróleo en los pozos. Me refiero a Occidente, a Maracaibo y a la zona del sur del lago, etc. Porque para Oriente sí habían fuertes yacimientos de gas, sobre todo en Paria, pero eso pereció con aquel hundimiento de aquella estación extractora o procesadora de gas de allá del Golfo de Paria, que la dejaron hundir por abandono. Había un plan de Chávez de llevar gas para Argentina por un gasoducto que iba a atravesar la Amazonía, etc. Chávez pensaba en todos esos disparates, pero los pensaba en base a una
hipótesis absolutamente... Era hipotético todo aquello, pero él le metía la guitarra y opinaba y sobre lo humano y lo divino, y también inventó un futuro gasístico para Venezuela de gran posibilidad. Y bien, lo cierto es que no sabemos realmente si hay un potencial exportable, porque ni siquiera lo hay para la bombona de gas de las amas de casa en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que va a exportar el Maduro y qué es lo que va a importar este hombre? Lo cumbre, doctor, es que mire, como dice Benedetti, la compra debería hacerse desde ya antes de que se acaben las reservas en el país. La verdad, uno se queda sin palabras. Cuando aquí hay gas, aquí hay petróleo, ¿cómo es posible que se quiera frenar toda esa explotación y todo ese, que por la supuesta agenda esta, bueno, ambiental? Joana, lo que pasa es que eso revela también es la hipocresía del gobierno de Petro. Y esto da pistas para entender por dónde viene, qué se puede esperar del gobierno de Petro. Petro va a ser un gobierno donde él, como ya lo hemos visto, él va a mandar para los desprevenidos, ¿verdad? Los que no le buscan, digamos, por dónde viene lo subyacente del régimen, pues dirán, bueno, son señales confusas. Petro manda señales contradictorias. ¿Por qué Petro? Bueno, porque por una parte Petro va a hacer cosas que le agrada a los Estados Unidos, pero va a ser otras que aparentemente no le agradaría a los Estados Unidos, pero que no son relevantes para los norteamericanos, pero sí son relevantes, por ejemplo, la ayuda. Ay, Dios mío, se fue Humberto. El gobierno, se cortó un poco. Lo que es relevante, por ejemplo, es la ayuda que le pueda dar el gobierno de Colombia a Maduro, comprándole gas, ¿verdad? Inyectándole dinero, pero además para tratar de mantener el argumento de que por razones que ellos no supieron explicar, no, en Colombia no se puede seguir sacando gas ni se puede seguir explotando, porque hay una agenda que ellos se inventaron, y eso le va a costar en términos de desarrollo industrial y económico a Colombia, pero ellos están anclados en esas tesis primitivas, en esas ideas. Yo digo que son ideas falsas, porque a donde Colombia debe ir con la fortaleza de su Estado y de su sector productivo es a un desarrollo industrial masivo, y no negarse las posibilidades de ese desarrollo simplemente porque hay unos argumentos allí de que no se por razones ambientales no se puede seguir explotando el petróleo. Entonces, antes de que se agoten las reservas, mejor se le compran a Venezuela. Se le da, por supuesto, ayuda al régimen venezolano, que ellos ven también digamos, ellos quieren ayudar, pero claro, como decía, Petro, por una parte, por ejemplo, acabo de ver hace unos días, van a extraditar al hermano de Piedad Córdoba a Estados Unidos. Entonces eso aparentemente, bueno, o sea, entonces Petro es o no es. No, Petro sigue con su agenda. Firmó la extradición. La firmó. Exacto. Entonces, claro, esto es algo que mucha gente puede decir, bueno, pero entonces quiere decir que el hombre está haciendo cosas para agradar a los Estados Unidos en algunos asuntos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo creo que un tema relevante, ¿verdad?, es que las bases militares norteamericanas van a seguir en Colombia, ¿ok? Y van a seguir en Colombia porque Petro no se mete es un área que no es de su interés. Pero ayudar al régimen venezolano, establecer una serie de conexiones allí, aunque en la retórica quieran aparecer como que es que tienen una agenda, digamos, una agenda propia. El régimen de Petro será un aliado importante que va a ayudar a estabilizar en lo que pueda al régimen de Maduro. Y hay que verlo como tal. De manera que, y aparte de las consecuencias que va a traer para Colombia, pues un gobierno que va a ser... Yo creo que va a ser un gobierno muy parecido al de Obama en Estados Unidos, en el sentido que va a ser muchas flores retóricas, demasiado, mucho bluff, ¿no? Mucho humo. Y los 4 años se le van a ir, pues, con buenas intenciones, y él dirá, bueno, al final no pude porque es que no me dejaron, ¿no? Pero realmente yo creo que ahí quizás, bueno, ojalá la mayoría de los colombianos puedan ver y puedan corregir ese rumbo en las elecciones sucesivas que vienen, Y que puedan realmente ir hacia una opción más de una opción política que sea de derecha, que busque la conservación del Estado y de la nación colombiana.
No le agarro el rabo a perro que no conozco. Bueno, yo lo toqué, yo se lo toqué. La cara de concierto de Joan. Joan, ese es un refrán de nuestro país. No sí. Se le agarra el rabo al perro. No, no, por sí. Lo único que yo le pregunté el día de ayer, mire, doctor, el día de ayer también mencionaba frente a este tema Armando Benedetti que solo empresas públicas eventualmente van a tratar el tema del gas con Venezuela. Eso se resume acuerdo de Ecopetrol con PDVSA. Eso es perfectamente un himno al sol. Después, cada uno de esos países hará todas las trapisondas y robos y saqueos que se les interese. Porque ambas empresas están en manos de burócratas al servicio de intereses también mezquinos, privados o transnacionales o lo que sea. Aquí lo que interesa es que en medio de la situación mundial de perspectiva inmediata de una enorme recesión, donde el gas, por cierto, es uno de los temas básicos para Europa por la bendita manía de Estados Unidos de bloquear a Rusia y ha llevado a una situación de impasse absoluto a la economía europea porque, bueno, o le compran el gas licuado a ellos, que por cierto no lo puede dar sino a expensa de sus propias reservas, Estados Unidos, el séptimo, octavo productor mundial, antes que ellos está Irán, está países del Golfo Pérsico, está la propia Rusia, por supuesto. Es una crisis creada por Estados Unidos con la que pretenden, no sé qué intereses oscuros de las petroleras que aspiran seguir controlando el tema de la energía, están los intereses de esas famosas renovables, lo de fabricar electricidad con molinos de viento y con paneles solares, que es una de esos súper marginal, 2-3% del consumo de energía, pero que como campo de acumulación capitalista ha surgido como uno de los grandes temas de la agenda llamada 2030, es decir, de la estupidez ecologista esta, ultranza, de fanático como el Bolsa el presidente colombiano, que apuestan a las renovables, al viento y al sol, como y mientras tanto pues acaban con Ecopetrol, que era garantizaba el autoabastecimiento de petróleo de Colombia, por lo menos por varios años todavía. A ver, estos son temas todos que van mezclados. La gran solución, inmediata para Colombia sería una asociación económica a fondo con Venezuela. Quizás nunca sea ninguna potencia industrial, pero gas doméstico habría para los dos países si de verdad hay una integración económica basada en que unifiquemos la electricidad. Al fin y al cabo, Venezuela en su época de gran ascenso consumía electricidad colombiana y luego le exportaba electricidad a Colombia. ¿Dónde está eso ahora? Bueno, el chavismo acabó con la mitad del Guri, con su capacidad de transmisión, por lo menos de Delca. El mal que ha hecho el chavismo, no le permite venir en auxilio de una Colombia exhausta y carente de muchas materias primas y carente de muchas reservas, a su vez, en materia petrolera y energética. Porque ambos países tuvieron la mala suerte de tener al chavismo en el poder. El chavismo es una calamidad también para Colombia, por las consecuencias del chavismo que desintegró el comercio fronterizo, reventó la economía colombiana altamente dependiente de esas exportaciones. Colombia llegó a mover 8 o 9 mil millones de dólares en la frontera de comercio, era su principal cliente. Y entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, que México no pueda seguir exportando a Estados Unidos e importando a Estados Unidos. Bueno, se vendría México abajo. Eso fue lo que le pasó a Colombia basado en la ruina del chavismo, que les expulsó, de hecho, de una corriente natural en todos los frentes, incluyendo el energético. Pero es un tema que se pierde de vista en sus consecuencias. Lo concreto es, vamos a una gran posibilidad del chavismo de volver a reanimar la economía venezolana en base a las exportaciones con Colombia. No, chicos, eso es marginal. La única gran producción posible es la de que cese el estatismo en la economía petrolera venezolana y gasista,
petrolera y de gas también, y que puedan otra vez haber una gran etapa de inversiones extranjeras, alrededor de 100, 200 mil millones de dólares, que implicaría la recuperación de los niveles de producción de 3, 4 millones de barriles diarios, que es posible volver a incluso a tener mercados relativamente fáciles de obtener por la coyuntura de política de Europa y la coyuntura de los propios trastornos que han ocurrido a partir de la guerra de Ucrania. Podíamos ser parte de un gran cartel petrolero, y el chavismo echó a perder eso, también eso lo echó a perder el chavismo, porque esa mentalidad de clientes del peor estado mendigo del mundo, mendigo y ladronzuelo, que es este estado cubano de porquería de la burocracia totalitaria cubana, imagínense, terminamos siendo los clientes del Partido Comunista Cubano. Hay que ser bien marginal y peorro para imaginarse semejante situación de desamparo. Ah, pero no se olvide de que tenemos el chance ahora de cambiarnos para Irán. Otro igualito de mendicidad garantizada. Entonces, el chavismo lo que ha traído son ese tipo de calamidades desde el punto de vista de la naturaleza de Venezuela, de su estado, de su economía, que las lleva a la mendicidad y a la dependencia más absurda de terceras potencias, de terceros países del mundo, que nos reservan solo. Bueno, y teníamos la chance con China de hacer algo importante, China en Venezuela, y se empeñaron en robarse toda esa vaina, el fondo chino. Resultado, ya China nos saca el cuerpo, porque, bueno, no es negocio. A los chinos les gusta si ellos pueden saquear también. Y como no pueden saquear, porque estaban primero los burócratas de Venezuela y los Ramírez y los Maduro, etcétera, que se beneficiaban, los bolichicos, los grandes boliburgueses, etcétera, de los intermediarios, los militares que se hicieron los dueños de PDVSA, bueno, entonces también pusieron la torta en ese terreno. Mis amigos, el balance de la calamidad del chavismo, estamos lejos de haberlo hecho todavía, porque los daños ocasionados son irreversibles para algunas materias, y otras sencillamente que nos dedican fácilmente un paréntesis de 15 o 20 años para poder ver la luz del sol otra vez. Todo eso dependiendo de la capacidad que tengamos de terminar esta pesadilla alguna vez y de reconstruir el Estado venezolano. Pero eso, como ya lo vemos, dependiendo de estos bonitos discursos de María Corina o de las trapacerías de estos puños de ladronzuelos de pacotilla agrupados detrás de Borges, Prilito y Leopoldito, pero es muy difícil que podamos imaginar un futuro luminoso. Pero no es que nos quede mucho de futuro luminoso si contamos con Maduro y Diosdado agrupados detrás de esa horda de ladronzuelos también del chavismo. Es que no tenemos suerte, ¿sabes? No tenemos suerte. Nuestro destino quedó atado al malandrerío de la cuarta y de la quinta. Pero no sigo porque me voy a poner como Humberto. Echando vaina, Humberto. Te animo a seguir participando a fondo. Me evitas. No sé si el doctor Humberto va a agregar algo más o quieren que les ponga lo que es justamente el núcleo del título del programa. No, sigue adelante con el tema. Yo creo que no hay nada que agregar porque es así. No voy a llover sobre mojado. Así es. Con tus malandros ahí del Tren de Aragua, ¿cómo es la vaina? Ay, doctor. Aragua chavista. Esto está complicado, pero bueno. Escuchemos justamente el video para que nos pongan en contexto. Así que está justamente en este momento cargando. Tengan un poquito de paciencia, porque de verdad. Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas, las autoridades hallaron en Bogotá los restos de 4 personas en bolsas. Ya son 23 los casos en los que las víctimas son torturadas, asesinadas, desmembradas y luego son abandonadas en bolsas en diferentes sectores de la ciudad. Una vez más, las autoridades aseguran que estos crímenes hacen parte de la vendetta o guerra entre bandas por el negocio del microtráfico de drogas en la capital del país. Luego de un consejo de seguridad, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que han sido detectadas 9 bandas y de estas, 3 estarían detrás de esta ola de violencia. Una de ellas sería la conocida como el Tren de Aragua. Ante esta delicada situación de seguridad que enfrenta la ciudadanía de Bogotá,
En ese Consejo de Seguridad se tomaron algunas decisiones que involucran una petición a las autoridades de Venezuela, pues según la alcaldesa, desde una cárcel de ese país se estarían ordenando crímenes en Bogotá. Angie Camacho nos envió un reporte de este Consejo de Seguridad. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al término del Consejo de Seguridad, confirmó que son cuatro los cuerpos hallados el día de ayer en Bogotá. Se nos cayó, bueno, las proezas del tren de Aragua en Bogotá. A ver, arranca tú si quieres, Humberto. Sí, bueno, lamentablemente se nos cayó Joana con la última parte del video. Bueno, eso es justamente uno de los logros, una de las proezas del régimen chavista, que ha sido exportar la violencia y la delincuencia organizada. Claro, las raíces, ¿no? Porque hay que ver de dónde vienen las causas de esto. Hay un tren de Aragua porque... ¿Por qué hay un tren de Aragua? El tren de Aragua es prácticamente una de esas megabandas, es una de muchas megabandas que opera en Venezuela. Y opera libremente porque hay connivencia, hay permisividad de las Fuerzas Armadas venezolanas. Este es un tema que no nos lo estamos inventando, es la realidad que se vive en Venezuela. Venezuela ha sido prácticamente fracturada en su territorio. Hay partes del territorio que son controladas por megabandas, hay partes de territorio que son controladas por las Fuerzas Armadas chavistas, parte del territorio venezolano que está en manos de grupos paramilitares, de grupos narcoterroristas y de la narcoguerrilla en todas sus diferentes facciones. Entonces el Tren de Aragua es uno más de esos grupos que el régimen tolera y que uno podríamos también especular de que hay, en efecto, hay conexiones. Porque el Tren de Aragua, uno supone que saca sus recursos de las operaciones de extorsión, de secuestro, de robo, y las armas se las suministra a quien. Las armas se las compran a gente de las Fuerzas Armadas chavistas, porque la capacidad de fuego que tienen estas megabandas es igual o quizás hasta superior a las de las fuerzas policiales. Entonces, por una parte tiene un Estado, el Estado chavista, es un Estado que alienta el surgimiento a la luz de la política de alentar los colectivos chavistas armados. Bueno, ahí van colectivos, ahí van, digamos, megabandas y por supuesto la protección que además el Estado chavista le brinda a gente de la guerrilla colombiana. De manera que estamos hablando de un factor que se mueve libremente, que opera libremente en el territorio nacional, que uno puede también suponer que con la cantidad de venezolanos, 7 millones de venezolanos que han emigrado, pues no todos serán o seremos santos, ¿no? Indudablemente hay mucha gente que ha ido a otros países, que tiene sus vinculaciones, tiene su cultura, tiene sus conexiones con grupos criminales, y seguramente pues estos grupos pues han entrado pues también en esas olas de migratorias para abrir operaciones en otros países. Pero otra cosa que no se puede olvidar, que es muy importante, es que estas megabandas tienen algunos de sus operadores, de sus jefes, están presos en Venezuela, presos entre comillas. Viven en la cárcel, no están presos, viven en la cárcel donde se ha documentado, hay discotecas, hay restaurantes, hay espectáculos privados con artistas inclusive vinculados al régimen chavista. Es la política esa bien amable que estableció Iris Varela, de animar pues esta libertad, ¿no?, de los presos dentro de los recintos penitenciarios, lo cual pues lo que ha permitido es la consolidación de mafias que no tiene necesidad de estar corriendo en la calle, sino que están prácticamente refugiados en las cárceles venezolanas. A mí no me sorprende que esto esté ocurriendo, pero es interesante cómo también esto produce pues esto, la misma realidad va provocando contradicciones naturales entre el régimen chavista y el gobierno de Petro, y en este caso la alcaldesa de Bogotá, porque ellos están viendo ahora cómo, bueno, ese régimen que ellos de alguna manera han venido aplaudiendo, que es el régimen chavista con Nicolás Maduro a la cabeza, pues es un régimen que les está llevando la violencia prácticamente a la puerta de sus casas.
esos niveles de violencia, Bogotá hoy está escandalizada, ¿verdad? Pero eso, que la gente sepa, que eso que aparecieron 23 cuerpos desmembrados en bolsas de basura, bolsas plásticas de basura, eso pasa todos los días en Caracas y ya no es noticia. Pasa todos los días en Valencia y no es noticia, porque es tan frecuente que ya hay que pasar a otros temas y son noticias marginales de que, bueno, de que en Petare aparece gente ajusticiada y, bueno, cada quien sigue con su día a día. Es parte de la, eso es parte de la normalidad de lo que es vivir en la Venezuela chavista, ese tipo de violencia, esa no solamente la violencia política, es la violencia que estos grupos ejercen sobre la ciudadanía, que lamentablemente pues está indefensa frente a los militares chavistas, a las Fuerzas Armadas chavistas y frente a estos grupos armados que operan libremente. Yo pienso que es correcto, a mí me parece que el enfoque que le dio Johanna es correcto en el sentido de que la presencia de elementos de grupos tales como el Tren de Aragua en Colombia, en Bogotá, jugando con una metáfora, es la manera como el régimen chavista pues lleva, son como los embajadores del régimen chavista que llevan, exportan su política de violencia y de criminalidad a cualquier parte del mundo donde van. Lo mismo está ocurriendo, por cierto, en países como Panamá. He leído que en Panamá hay una situación similar. Hay núcleos pues, de esas bandas que están operando y que, bueno, justamente parte, Nueva York. Está conectado con el mismo problema en Nueva York. Y entonces, claro, es algo que escandaliza hoy a la gente en Bogotá, pero que es la tragedia permanente que se vive en Venezuela y a la cual pues, nos tienen prácticamente acostumbrados los chavistas. Doctor Franceschi, doctor Humberto, no sé si alcanzaron a ver el video completo porque lamentablemente otra vez fue el problema del internet. ¿Sí lo alcanzaron a ver completo cuando habló Claudia López? No, Claudia no la vimos. La intervención de Claudia López no la escuchamos. Sí, precisamente. Hombres y mujeres, especialistas, investigadores, analistas, de muy alto nivel, con la mejor preparación de la que dispone nuestra Policía Nacional, para perseguir a estas nueve estructuras de narcotráfico, especialmente a las tres que sabemos que están en este momento en una vendetta y son las principales, no las únicas. Pero también la mandataria dijo que se hace necesario e urgente restablecer los mecanismos de cooperación judicial entre Bogotá y Venezuela, dado que se tienen previstas algunas capturas en los próximos meses y para eso se necesita precisamente de la colaboración del gobierno venezolano al momento de la captura, pero también de la judicialización. Según Claudia López, estarían actuando desde una cárcel precisamente en Venezuela, alias Niño Guerrero y alias Giovanni. Ellos se encuentran privados de la libertad, pero sería desde una cárcel donde estarían ordenando los asesinatos justamente y los ajustes de cuentas aquí en la capital del país. Y para esto la mandataria pidió la cooperación tanto de las embajadas como de las cancillerías. Al respecto, esto dijo. Razón por la cual quiero solicitarle al señor embajador de Colombia en Venezuela, al doctor Armando Benedetti, y al señor embajador de Venezuela en Colombia, que de ser posible esta misma semana aíslen efectivamente a estos dos criminales de cualquier probabilidad de seguir coordinando actividades criminales desde la cárcel de Tocorón. Están detenidos, pero no aislados. Yo me quedo sin palabras. Buena suerte con esta petición. Buena suerte porque sin haber escuchado lo que dijo Claudia, la alcaldesa de Bogotá, yo había dicho anteriormente que estos elementos están, viven en la cárcel, pero no están Exacto. presos. Es el por, caso. Eso, por eso quería ponerlo, porque quería reforzar lo que tú estabas diciendo justamente. ¡Que llame a Iris Varela! Le mandó el mensaje a la persona equivocada. Ella tiene que hablar con Iris Varela y eso lo resuelve con una llamada telefónica a Iris Varela el mismo día. Es así. Ahí están las fotos de ella con los capos estos, con los que después aparecieron masacrados y o sea, las conexiones del chavismo, o sea, bueno, una cosa es decir las conexiones del chavismo con estos grupos criminales, pero es que el Estado chavista está, es eso, es una organización criminal que opera como Estado. Entonces, eso que a la gente escandaliza y dice, bueno, pero entonces a mí lo que me llama la atención es que no sé si es la ingenuidad de la alcaldesa de Bogotá,
ella todavía no entiende. Está con la película vieja. Bueno, es una película vieja, pero ella no entiende que le está haciendo la petición justamente a los que amparan, a los que están alentando eso, ¿no? Pero vamos, o sea, vamos a ponerle en contexto. Cuando su país, con el gobierno Duque, participó activamente en la gran solución que era una invasión ficticia que desde Cúcuta, precedida por un concierto que dieron y tal, y llevaron varios, incluso presidentes sudamericanos que fueron a poner la cómica en esa frontera, porque se iba a producir la gran invasión Guaidó, no resistieron ni siquiera unos furgones que puso el chavismo ahí, y el despliegue de una fuerza especial. Vamos a ver si la señora se pone en esos videos que fueron tan corrientes en esos días, de un batallón de presos de los amigos de Iri Valera que fueron ahí a la frontera a resguardar Venezuela de la invasión colombiana y de Guaidó. Y esos son los batallones del Tren de Aragua. Esos están en las cárceles porque eso es la manera más segura de vivir en Venezuela, resguardada por los jefes del amponato de los distintos pranes. Señora, comuníquese con Iris Valera, se le garantiza que tendrá una respuesta más coherente para ver cómo controlan su AMPA desbordada. Por lo demás, es nuestro modelo actual de exportación. Eso es lo único que puede exportar Venezuela con cierto éxito, AMPA. ¿Ustedes no se acuerdan, por cierto, de la primera aparición de esta gente en Perú? ¿Cómo fue? Se baja una tipa, una muchacha hasta buena moza, era la amponilla esta. Se va, le zampa un tiro en la sien a un tipo en una acera. Se volvió a montar en su moto y se fue. Esa es el AMPA del Tren de Aragua operando también en Lima. No se volvió a hablar de eso, pero creo que es por vergüenza del AMPA, ¿cómo se llama? Peruana, que había dicho, coño, pues si no se vale, si lo vienen y hacen vainas más espectaculares que nosotros, así no la cosa. Bueno, ya Colombia, es muy raro que no haya intervenido antes el Tren de Aragua en Colombia, ya está interviniendo, pero qué casualidad, mientras el izquierdismo sube al poder, también sube el AMPA. Esto es algo interesante como para diagnosticar de conjunto el tema. El tema es que Petro también es el AMPA, porque es la tolerancia, es todos esos mitos imbéciles del igualitarismo y del resentimiento elevado a política de Estado, que llevan a esa famosa izquierda desbordada del AMPA a dirigir también el AMPA y también la policía y las Fuerzas Armadas. Bienvenido a la realidad venezolana, amigos colombianos. Pero yo les digo también una cosa, no solamente el mensaje para Claudia López, porque entiéndase mi sarcasmo. No se preocupen, porque miren lo que les respondió justamente Armando Benedetti a la alcaldesa de Bogotá cuando había solicitado la reactivación de la cooperación judicial para judicializar a los miembros de las estructuras delictivas. Benedetti le respondió, ya está activada la cooperación judicial entre Venezuela y Colombia. No, solucionado. O sea, ¿qué parte de tranquilidad cuando uno sabe la cooperación judicial que puede entregar el gobierno de Maduro? Bueno, que todos los arpones tendrán las mismas facilidades que han tenido en Venezuela. Nada. Ese tema no da para mucho más que para llegar a la conclusión de bienvenidos a la realidad venezolana de la mano de Petro. Ya sabíamos que esto venía, ya está aquí. Lo que se puede esperar de Petro es eso, ¿no? Una política laxa, permisiva con la delincuencia, con el crimen organizado, aumentará las malas noticias para Colombia. Aumentará la violencia, no solamente vía Tren de Aragua, sino la proliferación de grupos locales. ¿Por qué? Porque el izquierdismo, el tipo de política que inspira a Petro y la vicepresidenta en Colombia, es la defensa de los derechos humanos de los criminales, de los ampones. Acuérdate de Primera Línea, lo que le debe Colombia a esa extraordinaria gestión de Primera Línea. Acabó, chico, con todas las estaciones de Bueno, es lo mismo que le deben Chile a su propia AMPA izquierdista. Claro. Lo mismo que le debe Argentina a su Cámpora de la Kirchner.
No, mis amigos, eso no tiene otra cara que no es la, sino la del chavismo. Eso es lo que llaman la espada de Bolívar, recorre América Latina. La pero es que mi doctor, no solamente eso, el ELN en no sé qué parte de Bolívar ya coloca que solamente se puede salir a la calle de 5 de la mañana a 8 de la noche. Aquí simplemente se han sentado las nuevas cabezas de la seguridad en Colombia, ya se han sentado, es hablar con la primera línea, con el clan del Golfo, invitarlos a tomarse cafecito. Bueno, en fin, porque prima más, como dice el doctor Humberto, los derechos de los criminales que de cualquier víctima. De cualquier víctima en cualquier nivel. Los derechos humanos de los criminales y no los derechos humanos de los ciudadanos, por ejemplo, colombianos, de los ciudadanos venezolanos. Pero eso ocurre, o sea, yo tengo esperanza, de verdad lo digo, creo que en Colombia hay segmentos, hay instancias del Estado colombiano que no las controla totalmente Petro y esperamos que nunca lo llegue a hacer, porque eso podría crear contradicciones que van a ser necesarias para eventualmente frenar una política que eventualmente lo que va a producir es el debilitamiento del Estado colombiano luego de triunfos y de victorias masivas, sucesivas, sistemáticas en contra de la guerrilla y del narcotráfico. O sea, Colombia salió exitosa. La política del Estado colombiano en contra de la guerrilla y en contra del narcotráfico fue de éxito y un triunfo. Y eso ahora, desde el propio Estado, con Petro a la cabeza, se pretende desmontar. Esperamos que en los 4 años no le alcancen a él, o sea, que él no logre ese empeño que tiene. Y bueno, uno tiene que suponer que hay otras instancias en el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la misma sociedad colombiana, la misma gente que votó por Petro, que comience a ver que esto va a un camino que podría ser igual o peor que el de Venezuela. Terrible, terrible. Y yo les digo personalmente, es muy angustioso porque uno justamente que salgan los familiares a la calle indiferentemente, y eso lo explicaba muy bien en ese programa donde saqué ese extracto, que no deberían estar hablando ellos, la alcaldesa y las autoridades, ni siquiera de microtráfico, porque esas son bandas de narcotráfico. Y sabes que me llamó la atención, es que mira, los izquierdistas siempre inventan, o sea, una cosa para cambiarle las palabras, ¿qué es el microtráfico de ¿qué es eso del microtráfico de droga? Que primera vez que escucho eso. No sé si los es algo que... Los empleados del gran tráfico, más nada. Pero es el tráfico de droga. O sea que este microtráfico, como es micro, es una manera como de atenuar el impacto mediático de microtráfico y no de tráfico de droga. ¿Cuál es la diferencia? Ese es como acusar a los distribuidores de la cerveza polar de adulterar la cerveza polar. No, chicos, no, la polar tiene un dueño y una patente comercial. Los dueños de la droga son los responsables de esa vaina. Ahora, como eso tiene sus rivalidades internas y cada red de microtráfico responde a un gran narcotraficante que a su vez tiene hasta ministros de cualquier gobierno de estos en la cordillera andina, para no identificar ningún país, bueno, chicos, a eso tendrán que atenerse, a que si no... Ese es como también en México suponer que hay una situación, digamos, distinta a la que crean los grandes clanes de Sinaloa, el clan del Golfo, todo eso, grandes del narcotráfico colombiano e iberoamericano, es suponer que no tiene nada que ver, por ejemplo, Evo, el jefe de la productora de coca de Bolivia, o qué sé yo cuántos... Mire, hay una película que fue famosa en su tiempo, es lo de Cara Cortada, Scarface, de Pacino, antes o después del Padrino, no sé, hicieron esa película Scarface, donde plantea el nexo directo del narcotráfico con los productores, con los grandes distribuidores de coca de Bolivia, pero también con las series estas colombianas sobre el narcotráfico vemos a las ramificaciones del clan del señor este, del que mataron, ¿cómo se llama? El grande de los colombianos. Pablo Escobar. De Pablo Escobar.
¿Usted sabe quién estaba, no en la nómina, sino de socio de Pablo Escobar? Bueno, nada más y nada menos que Fidel Castro, chico. Eso es lo que hay que ver en el fondo de toda esta trama histórica del narcotráfico en América, es que en última instancia es el gran negocio del izquierdismo. Y les va quizás a sorprender a alguno qué hay detrás de esta concepción. Como se trata de arruinar a los Estados Unidos y envenenarle su juventud, eso era la tesis oficial de los cubanos, pues es lícito exportarle zampal de cocaína a medio Estados Unidos, porque eso ayuda a la revolución pues, cubana y a la revolución internacional. El antiimperialismo tiene pues esa bandera extraordinaria, según ellos, de que envenenando a la juventud norteamericana se elimina un problema histórico, que es la fortaleza de la sociedad americana. Bueno, miren, no ha ido tan mal, porque efectivamente Estados Unidos ya tiene hasta un viejito senil hablando bolserías en la Casa Blanca y exportando cuanta guerra se le ocurre montar y aislando y eliminando la única opción seria que hay en la política norteamericana, que es el señor Trump y sus MAGA, precisamente a la cabeza de una visión del continente y de Estados Unidos que, por supuesto, no tiene nada que ver ni con el castrismo, ni con el guevarismo, ni con los gobiernos populistas, nada, nada, nada. Esa es la única opción sana de Norteamérica y es la que nosotros, de alguna manera, no es que suscribamos y somos ahora trumpistas, sino que, bueno, respetamos que no todo está perdido en los Estados Unidos mientras haya gente como Donald Trump. Y estará perdido mientras los presidentes sean como este viejito cascanueces o cascarrabia, no sé cómo llamarlo. Bien, estimados, pero a mí me gustaría, porque para ir cerrando, es muy importante cuando uno toca el tema del narcotráfico, en estos países se siembra, se comercializa, se exporta. Estados Unidos es el mayor consumidor, pero el doctor Franceschi ha dicho en varias oportunidades que no hemos escuchado ni el primer capo en los Estados Unidos, porque ¿quién compra en los Estados Unidos la droga? ¿Quién distribuye? Y lo distribuye. ¿Quién la compra y la distribuye? ¿Qué bancos guardan más de 100 o 150 mil, no se sabe, 150 mil millones de dólares del negocio del narcotráfico en los Estados Unidos? Eso es algo interesante, ¿no? Ahora parece que eso ha cambiado un poco porque están las anfetaminas como gran competidor, pastillas estas de éxtasis, no sé qué otras vainas más de las que han inventado, que ya eso es producción endógena, ya eso se produce en los Estados Unidos. Y ya dejen de hablar de la marihuana, porque eso ya lo hay en muchas casas de Estados Unidos y tienen su plantación particular, para el consumo medicinal, por supuesto. Claro. Este país, chico, da para todo, Dios mío. Bueno, mira, a ver, Johanna, ¿cuándo cesas tú de poner temas? Bueno, no sé si el doctor Humberto tiene algo más para agregar. O le damos la entrada al camarada. No, yo me he aguantado la hora y media acá porque es que no me quiero perder al camarada Diosdado Cabello a ver qué reporte nos tiene desde Caracas hoy. Entonces, bueno, espero que... Bueno. Tus contribuciones las sigue enviando así puntualmente. Ah, pero una condición. Va a haber una intervención, un derecho de decir algo después de este señor, ¿no? Claro. Que cierre el programa, porque qué sé yo lo que va a decir ese loco. Vamos, está cargando. Vamos a darle la bienvenida al camarada. Así que. ¿Alguien carga, Diosdado? ¿Sí? Ahí está, vamos a verlo. A ver qué dice. Ya se está acabando ya. Pero yo no me puedo ir sin sacar a Franceschi. Dale, camarada. ¿Qué de nuevo, viejo? La verdad se ha dicho, mi amigo. Todas esas discusiones hay que hacerlas frente al país. Frente al país. ¿Qué visión puede tenerse del Estado venezolano? Bueno, exactamente la que efectivamente existe, un Estado desmantelado en manos de una capa de delincuentes ligados a una economía cuasi en extinción, con una
producción reventada, una agricultura reventada, una ganadería reventada, una vía de comunicación reventada, un sistema eléctrico reventado. Es decir, un retroceso histórico gigantesco. ¿Y esto es el socialismo? ¿Esto es lo que Chávez prometió? Porque no van a decir ahora que es porque los herederos de Chávez no pudieron sostener la grandeza del comandante eterno. No, el responsable de esta vaina es el comandante eterno. Además, por haber designado a quienes designó como herederos. La explosión de la refinería yo la recuerdo como si fuera hoy. Con Chávez vivo. La ruina de Guayana y de todas las empresas. Yo recuerdo, Chávez vivía y ya estaba la mafia de la Cabilla, la mafia de Alambrón, la mafia no sé qué vaina. Todas esas son mafias que vienen del chavismo. El ejército, reventado como institución que tenía ya un siglo de existencia, si no armónica, por lo menos coherente. Yo recuerdo cómo disfrutó Chávez en la operación de Altamira, de 2 centenares de oficiales alzados allí, y él frotándose la mano esperando el deterioro de aquel disparate desde la oposición militar para inaugurar la entrega de zonas enteras del país a la FARC. Es Chávez el que trae la FARC y la ELN a Venezuela. Claro, lo hacía con cierto decoro. Este sinvergüenza cucuteño, el Maduro este, ¿es eso lo que le dio la gana? Que no es excusable por su ignorancia supina sobre muchas cosas. Pero sí, también es herencia de Chávez la ubicación geopolítica de Venezuela. ¿Y qué dijo Diosdado a eso? Nada, te dio la palabra y dejaste. Tú cierras el programa de Diosdado con esos mensajes lapidarios en contra de Nicolás Maduro. ¿Qué se puede agregar a eso? Darle las gracias. Yo a veces no entiendo esta vez. No, yo le tengo que dar las gracias a Diosdado Cabello por permitirnos enviar un mensaje tan claro y contundente a sus militares activos chavistas ahí. Escúchame, gracias. No es solo el Mazolando, es BTV, la televisora oficial de Venezuela, que es la que lleva el simbolito arriba, de la izquierda arriba. Exactamente. Está transmitido por BTV ese programa. Bueno, ¿qué se puede agregar a eso? Nada. Gracias, Diosdado Cabello, por ampliar nuestra audiencia. Y le respondemos que antes éramos 3 gatos, ahora somos más porque los chavistas militares que él lleva nos están escuchando. Y la gente que ve el programa, ¿no? Que sin duda mucha gente... Hay que buscar una explicación esta vez. Diosdado no estará proponiendo alguna vaina que no sabemos, no podemos imaginar, porque él a veces amenaza con no volverme a sacar. La última semana lo dijo. Publicado otro trabucazo mío, etcétera. No, es que está muy fastidioso. ¿Y qué? ¿Él ve eso antes de publicarlo? Él lo aprueba. ¿Pero por qué lo aprueba si se lleva en los cachos todo el chavismo, incluyéndolo a él? Bueno, porque es que él es el chavismo en contra de Nicolás Maduro. Él tiene que... dice Ruth Tolosa, mire lo que dice Ruth Tolosa, pero ¿por qué Diosdado saca este video? ¿Será que es una forma de lavarse las manos? Mira, está él, por ahí rumbea. Por ahí es. Diosdado solo quiere deslindarse de todo crimen donde está envuelto. Es más astuto todavía ese mensaje. Claro. Ahora, yo voy a hacer la pregunta de las 64.000 lochas. ¿Es lícito un acuerdo con Diosdado Cabello? Ajá, se quedaron mudos, ¿verdad? Claro, vamos a... No, mira, el para nosotros lo importante es que esto reviente de alguna manera. Y habrá que ver. Dice Leo. Estoy oyéndote, Humberto. Dice, ¿podría ser que están negociando con los gringos y los gringos piden la cabeza de Maduro?
Bueno, a ese comentario de Leo debo agregar algo que no se puede perder de vista, hay que recordar. Diosdado Cabello tiene conexiones reales con el Departamento de Estado norteamericano vía Thomas Shannon, que es su amigo personal. Cada vez que Nicolás Maduro necesita mandarle un mensaje que le llegue al Departamento de Estado norteamericano, llama a Diosdado, Diosdado llama a Shannon y se articulan los canales. No me lo estoy inventando, es que eso ha sido suficientemente documentado y opera así, y así fue que se montó la reunión en República Dominicana, y así es que han logrado mantener los vasos de comunicación. Diosdado es, como tú decías, Alberto, no se le puede perder de vista. La pregunta que tú hacías al final, pues es una pregunta tremenda, tremendista, porque bueno, pero, o sea, que no se trata de hacer, de si es lícito o no, un acuerdo con Diosdado Cabello. Lo importante es si él está dispuesto a insurgir en contra del gobierno de Nicolás Maduro y si eso abre, ¿a qué proceso se abre Venezuela con eso? Yo te voy a tratar no de responder, porque es imposible responder a eso. Se aceptó una cantidad de interrogantes. Pero es que el problema no es de quién lo sustituye a Maduro. Es lo que resulta de un estallido de ese régimen. Así es. Lo que estalla en ese régimen debe arrasar o arrastrar la unidad de la Fuerza Armada, que sería fraccionada. Y uno de los jefes de esa fracción es Diosdado. Yo lamento decirle a los amigos escépticos que los hay y de los que hacen la política, esos juramentos, etcétera, que yo no sé si habrá que entenderse con el jefe de una de esas fracciones militares para evitar 20, 30, 50 mil o 100 mil muertos, que es Diosdado Cabello. Porque a quien dirija Diosdado en las Fuerzas Armadas deberá ser que esté dispuesto a, después del derrumbe de esa vaina, querer conservar no solo un tema de impunidad tiene que ser garantizada, no, sino que un tipo con voluntad de poder que querrá quedarse o con un pedazo del país o con una facción que sea capaz de sabotear lo que sea o con una facción que quiera colaborar con la reconstrucción de este entuerto histórico que es el chavismo. Para eso sirve poco lo que él hace toda la semana de ponernos a Chávez hasta en la sopa de todo cuanto discurso recupera. Pero eso pudiera estar abonado a la cuenta de quiero conservar mi imagen de chavista, ¿entiendes? Frente a las bases. Pero mi real propuesta es, va más allá de Chávez, porque está diseñado para estos nuevos tiempos que ya, donde Chávez ya no cuenta y donde el madurismo nos metió en este peo con Irán y mantiene esa imbécil con los cubanos y etcétera, etcétera, etcétera. No sé, es que es suponerle a Diosdado demasiada perspicacia política. Lo único que te garantizo es que este segmento no lo va a poner Diosdado en el Mazodal. Quizás nos da una sorpresa esta semana, veremos. Qué vaina con ustedes. Ustedes son como más diosdadistas que nosotros. ¿Qué dice ahí? No veo. No veo, Johanna. Johanna, ¿qué pusiste ahí? El de anoche. Ah, ¿salió anoche? Sí, el de anoche. Eso es de Corbata Roja. Eso es como... A ese contigo, exacto, ahí estás tú. Es que Johanna, no sé, tiene un juju allí por debajo. Bueno, sí, bueno, o sea, ella está muy contenta por estas apariciones que hacen el Mazo Dando. Bueno, veremos si la otra semana... No, de verdad, esto para que la gente que cierra esta vaina con la típico simplismo nuestro, de venezolano, ¿no? En el exilio. Ay, qué vaina curiosa están ahí tramando, ¿no? No estamos tramando un carajo. Estamos exponiendo lo que es público y notorio. El Mazo Dando nos hace una publicidad interesada que no sabemos para qué es, se los confieso. No sabemos a qué intereses responde. Lo único que les digo es, nosotros no somos ningunos mochos para asustarnos de estas vainas. Hacemos política de alto nivel si es necesario para imaginarnos salidas audaces y curiosas, digamos extra cátedra. No es lo que se ha dicho que se hará. Soluciones heterodoxas. Heterodoxa. Exactamente. Ese es el término que buscaba y no me llegó. Heterodoxa, es decir, no es el librito. Venezuela está fuera del libro de la política. Así es. Y como tal hay que buscar en esos nuevos lectores qué es lo que vamos a proponer al país
para reconstruir la nación venezolana. Este solo concepto, mira, es un lío enorme porque la gente no sabe que detrás del concepto de nación política que manejamos los alumnos de Gustavo Bueno, y nosotros lo somos, los tres, la nación política venezolana es impensable sin su territorialidad, sin la existencia de un Estado para esa nación. Y el territorio lo ha destrozado el chavismo. La unidad de ese territorio que hace a la nación y a su Estado que la representa, está muy mal representada la nación por un Estado delincuente que hay que eliminar para hacer renacer la nación. Y si vamos a la nación de Bolívar era Colombia, Venezuela y Ecuador unida, la Gran Colombia. De manera que todos estos temas que hacen a Colombia y a la actuación del tren de Aragua allá y aquí, eso sí entendieron el mensaje de la Gran Colombia. El AMPA, donde quiera que haya, donde quiera que había españoles antes y que había que combatirlos, fueron a parar allá los ejércitos patriotas. Bueno, ahora el AMPA venezolano es nuestra principal exportación. Pero qué absurdo es este. ¿Por qué no es la importación desde Colombia de las ideas republicanas auténticas y no esta basofia izquierdista que han importado los Petro y compañía? Vamos a una etapa interesante en América hispánica, que es volver a las raíces. Y las raíces son las de nuestros estados nacidos de repúblicas realmente existentes en naciones políticas que son diferentes, pero que deberíamos tener por un lenguaje y una cultura común, objetivos también comunes en la geopolítica mundial. Pero eso es otro tema. Así es. Para la próxima emisión. Así es. Bueno, mis doctores, de verdad un placer en medio de todo este desastre que me sucedió hoy con el internet. Entonces, no, agradecida mucho porque me inviten y porque esté aquí en el canal del doctor Franceschi, que estamos saliendo por Facebook, por Twitter. ¿Cómo nos vamos a invitar a la jefa? Estamos agradecidos contigo que nos invitas y permites que nos podamos reunir los tres. Gracias. Esa parte le gusta mucho a Joanny, que la nombramos jefa. Claro. No, de verdad, siempre agradecida y siempre aprendiendo de ustedes y otras personas también muy cercanas a nosotros, que de verdad es muy importante esta lucha, además de ser esta batalla cultural, es hablarle justamente a la gente cómo se debe, con la verdad. No vamos a ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero sin falsas expectativas, eso es lo más importante. Que de verdad. Pues, bendiciones para todos. Nos vemos con el favor de Dios en la próxima emisión, así que estén pendientes de los canales del doctor Franceschi en el aviso de este programa. Y con el favor de Dios, esto estará en Repúblicos TV el día de mañana. Así que muchísimas gracias para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.